Quería hablar con vos. No tenía la sensación de que tenía que hablar con vos. ¿Te acordás de ese juego que jugábamos de cortar los pétalos de la flor? Yo siento que me quedé con el cáliz. Yo no tengo más pétalos para cortar de la flor. ¿Me escuchaste alguna vez hablar del FSH? Hace como 2 meses fui al ginecólogo para hacerme un chequeo general y me mandó a hacer unos exámenes de sangre, hormonas. Y me los hice. Total, ¿de qué me podía enterar? Hace tanto que no me acuesto con alguien que... La cosa es que llamé, así no tenía que ir hasta la clínica a buscarlos. Y me dijo que estaba todo muy bien, salvo la FSH. Y me explicó que es la hormona que regula el estado de la fertilidad. Y que cuanto más elevada es esta hormona, peor es el estado de mis óvulos. Y que si daba menos de 7 estaba todo bien, pero si daba más de 7 las cosas se iba a complicar. Y a mí me dio 8. Me dijo que si quería quedar embarazada iba a tener que recurrir a métodos de fertilización. Porque él veía muy complicado que yo quedara embarazada de manera natural. Y bueno, le dije, a mí las cosas nunca me salieron de manera natural. Ok, dale.